La ciudad de Viareggio, en el norte de la Toscana, se ubica a las orillas del mar Tirreno. Las azules aguas bañan sus 10 kilómetros de playa de arena bajo un sol rutilante, una imagen paradisíaca que trae a los turistas de todo el mundo. El 16 de agosto de 1822, tres poetas ingleses se reunieron en estas playas, pero no para disfrutar del calor del verano ni de la frescura de las olas. Estaban allí para llevar a cabo los ritos funerarios de uno de sus amigos que había muerto ahogado. El primer poeta, Leigh Hunt, se vio desbordado por la emoción y no pudo bajarse del carruaje. El segundo, George Byron, decidió adentrarse en el mar para evitar el morboso espectáculo. El tercero, Edward Trelawney, empapó el cadáver de vinos y aceites y encendió una hoguera de llamas relucientes y temblorosas. El calor del sol del fuego era tan intenso, escribiría después, que la atmósfera se tornó trémula y ondulante. Las llamas consumieron rápidamente la carne del cadáver, dejando expuesto únicamente el corazón calcificado del difunto. Trelawney lo rescató entre las llamas y se lo entregó a Leigh Hunt, quien lo preservó en alcohol y luego, aunque regañadientes, se lo entregó a la viuda de su amigo, quien lo mantuvo a su lado hasta el día de su propia muerte. Y vos no podés conseguir que te contesten un mísero mensaje. Soy Jo, bienvenidos a mi canal. Esta es la historia del tempestuoso amor entre los escritores Percy y Mary Shelley. Percy Bysshe Shelley nació en 1792 en el seno de una prestigiosa familia inglesa. Su padre, Sir Timothy Shelley, era político, barón y terrateniente y obviamente quería que Percy siguiera sus pasos y se convirtiera en un lord inglés educado y correcto. Así que lo envió primero al internado Sion House y luego a la prestigiosa escuela Eton. Percy no la pasó bien en estas escuelas, sus compañeros lo acosaron de todas las maneras posibles, empezó a sufrir pesadillas y sonambulismo y violentos ataques de ira. En una ocasión, estando en Eton, acabó apuñalando a uno de esos acosadores con un tenedor. Después de eso, lo dejaron en paz, pero desarrolló la reputación de ser un joven excéntrico e impredecible. Fue durante esta época y más tarde en la Universidad de Oxford que Percy empezó a interesarse por la poesía y las historias de terror y misterio, como así también por la ciencia y el ocultismo. Solía experimentar con ácidos, con pólvora, con descargas eléctricas, como así también realizar sesiones de espiritismo para terror de sus hermanas y de sus compañeros. En Oxford se pasaba más tiempo en el laboratorio que yendo a clase, y ahí es donde desarrolló también su interés por la política. Percy tenía ideas muy avanzadas para su época, se volvió antimonárquico y anticristiano y escribió, junto con sus primeros poemas y novelas, un controversial panfleto titulado La necesidad del ateísmo, lo que llevó a su expulsión de Oxford en 1811 cuando tenía solamente 19 años. Por supuesto, Sir Timothy estaba furioso, le exigió a Percy que regresara a casa para continuar su educación con tutores privados, a lo que Percy se negó. En los meses siguientes, Percy anduvo un poco a la deriva, viviendo dinero prestado por sus amigos, al mismo tiempo que intercambiaba cartas con una señorita llamada Harriet Westbrook. Harriet y su hermana Eliza eran compañeras de las hermanas de Percy y Harriet estaba enamoradísima de Percy a pesar de su mala reputación. 6 meses después de que fuera expulsado de Oxford, Percy se fugó a Edimburgo con Harriet, lo que provocó que los padres de ambos cortaran relaciones con ellos. Percy y Harriet siguieron viajando junto con Eliza y Thomas Hogg, un amigo de Percy, hasta que Hogg intentó propasarse con Harriet. Después de eso, Percy se reconcilió con su padre y él y Harriet se fueron a Irlanda, donde Percy pensaba participar del esfuerzo independentista. No tuvo mucho éxito y después los dos siguieron volando por Inglaterra mientras Percy continuaba escribiendo e intercambiando cartas con otros escritores, políticos y filósofos reformistas de la época. Uno de sus corresponsales era un hombre llamado William Godwin, que tenía ideas francamente revolucionarias, prácticamente anarquistas. Predicaba la libertad de culto, el derecho a la democracia representativa y había sido uno de los partidarios de la Revolución Francesa que había estallado un par de décadas antes. Godwin estaba casado con otra filósofa, una de las primeras escritoras feministas, Mary Wollstonecraft. Mary había tenido una hija ilegítima, Fanny, y un intento de suicidio antes de conocer a Godwin y casarse con él. Wollstonecraft murió en 1797, 11 días después de dar a luz por complicaciones con el parto de su hija, también llamada Mary. Godwin no era un padre muy cariñoso, no le gustaban los niños y no sabía muy bien cómo criar a sus hijas, pero se encargó de que las dos recibieran una buena educación con una institutriz y un tutor privado. Cuando Mary tenía 4 años, Godwin volvió a casarse con una vecina, Mary Jane Claremont, que tenía 2 hijos ilegítimos propios, Charles y Claire. Y más tarde tuvo otro hijo con Godwin llamado William, igual que su padre. O sea, la casa de los Godwin era realmente una situación de los tuyos, los míos y los nuestros. Godwin tenía muchísimas deudas porque aparentemente ser un escritor revolucionario no da mucho rédito. Y para peor, la nueva señora Godwin era mucho más conservadora que su predecesora y no tenía muy buena relación con su hijastra. Pero Mary sí se llevaba bien con sus dos hermanastras, sobre todo con Claire.
A esta casa fueron a parar Percy y Harriet en 1812, invitados por Godwin, quien estaba muy impresionado por la personalidad y las ideas de Percy, y también por el hecho que era heredero de una buena fortuna. El dinero que le pasaba a Sir Timothy a Percy no era mucho porque no quería que se lo gastara en sus proyectos de justicia social, pero seguía siendo el heredero de la fortuna de los Shelley y tenía fama de generoso, así que a Godwin le convenía mucho ser amigo suyo. Percy y Harriet habían tenido una hijita, Yance, pero resulta que pasarse la vida viajando con el dinero justo y huyendo de los acreedores no propicia un matrimonio muy armonioso. Aparte de eso, durante esta etapa de su vida, la salud mental de Percy no estaba en su mejor momento. Seguía sufriendo de pesadillas, alucinaciones, ataques de violencia, sumado a la paranoia de saber que sus actividades revolucionarias eran objeto de escrutinio por la justicia inglesa. Así que alquiló una casa para que vivieran Harriet, que estaba embarazada de nuevo, su hermana Eliza y Yance, y él siguió viajando y visitando a los Godwin y a sus tres encantadoras hijas. Según cartas escritas por Claire, Percy se hizo primero muy amigo de Fanny y es posible que Fanny estuviera enamorada de él. Sin embargo, cuando May regresó de Escocia, a donde la habían enviado para extender un poco su mala relación con su madrastra, Percy inmediatamente quedó fascinado por ella y viceversa. Los dos empezaron una intensa amistad que muy pronto se convirtió en un amorío. Empezaron encontrándose en secreto en el cementerio de San Pancras y, según los testimonios, los dos se declararon su amor un día de junio de 1814 junto a la tumba de Mary Wollstonecraft. Otros biógrafos dicen que hicieron más que declararse su amor. O sea, cabe la posibilidad de que Mary haya perdido su virginidad en un cementerio sobre la tumba de su propia madre a los 16 años. A Gótica no le gana a nadie. Cuando Percy le fue a decir a Godwin que estaba pensando en dejar a su esposa para estar con Mary, Godwin se enfureció y le prohibió volver a acercarse a sus hijas. ¿Qué iba a hacer Mary entonces sino fugarse con el amor de su vida? En julio de 1814, los dos partieron para Europa continental acompañados por Claire, quien era la que más hablaba mejor francés de los tres. Supuestamente, antes de irse, Mary y Fanny tuvieron una terrible pelea y las dos no se reconciliaron nunca. El viaje por Francia estuvo plagado de problemas. Francia era una zona de guerra después de la Revolución. Percy, Mary y Claire no tenían mucho dinero, acabaron en posadas infestadas de ratas, Percy se torció el tobillo, uno de los conductores de carruaje que tomaron los abandonó en medio de la nada, así que enseguida tuvieron que iniciar el regreso a Londres, de donde Percy tuvo que irse de nuevo al poco tiempo para que no lo agarraran sus acreedores, dejando a Mary, de 17 años, embarazada. Todo este tiempo, durante el embarazo, Claire seguía viviendo con ella y con Percy. Puede ser que ella y Percy hayan sido excesivamente cercanos. Y en respuesta a eso, Mary se acercó a Thomas Hogg, el amigo de Percy que se le había insinuado a Harriet. No sabemos si este cuarteto era consentido por todas las partes o si Mary y Percy estaban tratando de causarse celos, pero... un montón. En febrero de 1815, Mary dio a luz a una bebé prematura que solamente vivió 10 días, lo que la sumió en una profunda depresión. Percy llegó a un acuerdo con su padre para que les pasara una pensión más generosa y un poco de dinero para Harriet. Instalaron a Claire en una villa lejos de ellos y los dos se fueron a vivir a una casa cerca de Harriet y los hijos de Percy. Mary y Percy fueron bastante felices en esta casa, escribían, leían, estudiaban juntos y seguían formando amistades con muchos otros poetas y filósofos de la época. A principios de 1816 tuvieron otro hijo, William, y estrecharon relaciones con el poeta Leigh Hunt, a quien Percy apreciaba muchísimo. Y por ese entonces Claire le mandó una carta nada menos que a Lord Byron, famoso poeta y con una reputación incluso más escandalosa que la de Percy, diciendo: "Hola, me acabo de enterar que te dejó tu esposa. Si querés yo te puedo consolar". Vale aclarar que Claire y Byron no se conocían de nada antes de ese momento, pero Byron era tan fuckboy que obviamente dijo de una, y fue a través de Claire que Percy y Mary conocieron a Byron. Byron está a punto de emprender un largo viaje por Europa después del escándalo de su separación y Percy y las hermanas dijeron: "Che, ¿y si nos colamos?". Byron llegó al alojamiento en el que pensaba quedarse en Ginebra y se encontró con que su novia, amiga con beneficios, ya estaba instalada ahí junto con su hermana y el amante de esta, y se lo tomó con filosofía y los dejó quedarse. Y de hecho, él y Percy se hicieron grandes amigos durante este viaje. Byron había traído a otro amigo suyo, el doctor John Polidori, que se quedó prendado de Mary, pero de Mary como que no le dio mucha bola. Ese verano el clima era espantoso, así que el grupo no tenía mucho más que hacer que quedarse adentro y leer. Una noche después de leer varias novelas góticas, Byron propuso una apuesta, que cada uno de los presentes escribiera una historia de terror para ver cuál era la mejor. Él y Percy nunca terminaron las suyas,
pero John Polidori escribió una historia corta llamada El vampiro, que retrata por primera vez a esta imagen del vampiro como un noble aristocrático que seduce y asesina jovencitas, lo que más adelante inspiró la figura de Drácula. Mary, por su parte, escribió los primeros capítulos de una novelita de nada llamada Frankenstein, que tuvo un poco de repercusión, como dígase, fundar un género literario completamente nuevo. Mary tenía 18 años. 18. Y acá hay una controversia literaria, porque por muchos años se le atribuyó Frankenstein a Percy, que Mary había tenido la idea inicial, pero que Percy había sido quien escribió varios de los pasajes del texto. Pero según las cartas y los registros de los propios Shelley, sin embargo, queda muy claro que aunque Percy ofreció sugerencias y le ayudó a editar el texto, Mary es la autora indiscutida de Frankenstein, la novela seminal de la ciencia ficción y una de las obras pilares del gótico moderno. Todo porque su hermanastra quería coger. Pasado el verano, Percy, Mary y Claire regresaron a Inglaterra y se instalaron en Bath. A principios de octubre, Mary recibió una carta de su medio hermana, Fanny, que era en realidad una nota de suicidio. La encontraron en una posada de Gales y determinaron que había bebido una cantidad mortal de láudano para acabar con su propia vida. Tenía solamente 22 años. Fanny había quedado completamente aislada después de que sus dos hermanas escaparan con Percy, y de nuevo existe la teoría que ella había estado enamorada de Percy. Cualquiera fuera la razón, su muerte afectó mucho a Mary, que todavía estaba escribiendo el primer borrador de Frankenstein. Y esa no sería la única muerte que los afectaría en este momento, porque menos de 2 meses después, también Harriet, la esposa de Percy, se ahogó en el lago Serpentín, dejando una nota que indicaba que había sido un suicidio. Al momento de su muerte, Harriet estaba embarazada de un hijo que no podía ser de Percy, así que hay biógrafos que afirman que decidió quitarse la vida para escapar del oprobio de tener un hijo ilegítimo. Fuerte, ¿no? No quiero decir acá que Mary y Percy tuvieran la culpa de que todo esto pasara, pero los dos eran personas egocéntricas, impulsivas, obsesionados el uno con el otro. La intensidad con la que vivían su amor y sus vidas es difícil de describir. Todo esto que les cuento desde el momento que se conocieron hasta la muerte de Harriet ocurrió en menos de 3 años. Creo que sí es necesario señalar que se portaron muy mal con Harriet y con Fanny, que toda esa pasión descomedida que caracterizaba a los románticos dejaba daños colaterales a su paso. Pero también cabe aclarar que Mary y Percy eran muy jóvenes y tenían sus propios demonios. La depresión de Mary por la muerte de su madre, el desamor de su padre, las alucinaciones de Percy, la pérdida de su primer hijita en común, es muchísimo. Y si leen o leyeron Frankenstein, yo creo que realmente hay mucho de la angustia de Mary en esa novela, esta idea de algo que creamos, algo que intentamos que fuera hermoso y sublime, termina siendo monstruoso y destructivo. En fin, sigamos adelante. Los Shelley se pasaron una buena parte de 1817 en una batalla legal con los Westbrook, la familia de Harriet, por la custodia de los 2 hijos que Percy había tenido con ella. Se habían casado a finales del año anterior, unas semanas después de morir Harriet, principalmente porque los abogados de Percy le sugirieron que iba a quedar mejor que si seguía viviendo en pecado con Mary. El matrimonio logró que Mary y Claire se reconciliaran con sus padres, a pesar de que Claire había quedado embarazada de una hija de Lord Byron, pero como ya dijimos, Byron era un fuckboy y lo único que mandó a preguntar fue si la mocosa era suya. Así que Claire y su hija siguieron viviendo con los Shelley. Percy se había acercado todavía más a Leigh Hunt, a cuyo alrededor se reunían gran parte de los poetas y escritores románticos de la época. Así que fue un tiempo de mucha sociedad, hacer mucha sociedad, de mucha producción, tanto para Percy como para Mary. Eventualmente, Percy perdió la custodia de sus 2 hijos, que fueron entregados a una tercera familia y nunca más volvió a verlos. Charles, el más pequeño, moriría de tuberculosis a los 11 años y Anne, la mayor, creció, se casó con un banquero y se negó a tener contacto con la familia Shelley porque consideraba que habían difamado el nombre de su difunta madre. A principios de 1818, Mary publicó Frankenstein, que tuvo muy buena recepción, pero los Shelley seguían acosados por las deudas, así que decidieron irse de Inglaterra para evitar a los acreedores y se marcharon a Italia con la excusa de que ahí era donde vivía Byron para obligarlo a hacerse cargo de Allegra, la hija de Claire. Byron aceptó cuidar a Allegra con tal de no tener que volver nunca más a Claire, porque era un fuckboy. Después de unos meses, Percy lo convenció de que le diera alojamiento a Claire y a Mary con los niños en una de sus tantísimas propiedades y Byron aceptó a regañadientes. Mary se había quedado en Bagni di Luca y Percy la mandó a llamar para que trajera a los niños a Padua. Durante el viaje, Clara, la hija más pequeña de los dos, empezó a enfermarse y para cuando llegaron estaba tan mal que Percy fue a Venecia en busca de un médico. Pero cuando volvió, sin embargo, Clara había muerto en los brazos de su madre.
Mary resintió a Percy muchísimo porque si él no hubiera insistido en que viajaran a quedarse con Byron, podría haber encontrado ayuda antes. Y Percy, cuya reputación en Inglaterra estaba destruida y había sufrido un bloqueo creativo desde que llegaron a Italia, resentía a Mary por toda la buena crítica que estaba recibiendo por Frankenstein. A finales de 1818, según los diarios de Mary, tuvieron una gran pelea por un episodio un poco confuso en sus vidas. Clara había muerto en septiembre y en febrero de 1819 los Shelley registraron a otra hija llamada Elena Adelaide. Pero Mary no era su madre y no sabemos si Percy era el padre. Hay varias teorías sobre quién era Elena. La primera es que era una hija de Percy, ya fuera con Claire, con la nodriza de sus otros hijos o con un amante que tuvo en Inglaterra que después viajó a Italia para buscarlo y entregarle a la criatura. Otra teoría es que Percy fue a algún barrio pobre de Nápoles y se compró una nena. Se la compró para tratar de consolar a Mary, como cuando tus papás reemplazaban a tu hámster sin que te dieras cuenta. Sea como fuere, los Shelley se fueron de Nápoles, dejaron a Elena con la familia adoptiva y la nena murió al poco tiempo. Así que en 1819, cuando los Shelley y Claire, porque Claire se fue con ellos después de dejar a su hija con Byron, la relación entre Percy y Mary se estaba deteriorando. Así que durante esas épocas hicieron vidas prácticamente separadas. Percy se iba a pasear por Roma y escribir sus poemas, mientras que Mary y Claire cuidaban de William, el hijito mayor de los Shelley, y se dedicaban a visitar salones, tertulias, a integrarse en la vida intelectual de la ciudad. Y parece que les gustó tanto que decidieron quedarse en Roma, pero en mayo William cayó gravemente enfermo y aunque Percy y Mary le proporcionaron todos los cuidados que pudieron, murió al poco tiempo. En menos de 8 meses, los Shelley habían perdido a sus dos hijitos. Godwin, el padre de Mary, estaba preocupado de que esto llevara a que Mary intentara suicidarse como lo había hecho Fanny. Y tenía razón en preocuparse porque Mary cayó en un estado de depresión profunda. Para tratar de consolarla, Percy la sacó de Roma y se instalaron en una villa en Montenero, donde empezaron a tratar de reconciliarse. Mary poco a poco se fue animando y empezó a escribir un nuevo libro, su segunda novela llamada Matilda, que es, como se pueden imaginar, tremendamente deprimente. Es la historia de una joven cuyo padre expresa un deseo incestuoso por ella antes de suicidarse. Bien gótica en sus temas y su narración. Mary le envió el manuscrito a Godwin, que se quedó escandalizado, tipo, yo quería que te animaras, pero no así. Se negó a devolvérselo y la novela se consideró perdida hasta que fue redescubierta y publicada recién en 1959, más de un siglo después de la muerte de Mary. A finales de 1819, los Shelley tuvieron el único de sus hijos que sobreviviría hasta la adultez, Percy Florence. Percy, padre, esperaba que un nuevo bebé animara a Mary, y un poco sí, pero Mary seguía de duelo por sus dos hijitos. Para animarla, se fueron de Montenero y se instalaron en Pisa con una ex pupila de la madre de Mary. Y ahí Mary sí empezó a recuperarse un poco, mientras que Claire seguía peleando con Byron, porque Byron no la dejaba visitar a su hija, porque era un fuckboy. Y entre la ansiedad de Claire y la depresión de Mary, la vida en la casa de los Shelley se hizo insostenible y Claire finalmente se fue a Florencia dejando a Percy y a Mary solos por primera vez en años. En esa época los Shelley volvieron a Pisa y Mary conoció a Alexander Mavro Cordato, un noble griego exiliado, y los dos se hicieron muy amigos. Cosa que por supuesto a Percy no le gustó nada, y menos todavía porque Mary le dedicaba más tiempo a su amigo, a su hijo y a su tercera novela, Valperga. Así que Percy empezó a su vez una relación con una jovencita de 19 años llamada Teresa Viviani, que era hija del gobernador de Pisa. Le dedicó poemas y cartas y la relación duró hasta 1821 cuando Teresa se casó con un noble italiano. Por supuesto, estas cosas no ayudaron en nada al matrimonio de los Shelley. Siguieron juntos, sin embargo, y decidieron instalarse en el Palacio de Byron junto con otros escritores y poetas ingleses que se habían ido reuniendo ahí. Mary se la pasó fantástica. Expresaba su admiración por el trabajo de Byron, se hizo muy amiga de su amante, una italiana llamada Teresa Guiccioli. Por supuesto, a Claire le cayó muy mal la noticia de que su hermanastra se llevaba bien con la nueva chonga de su ex-chongo, así que esa relación también se deterioró. Percy, por su lado, era de naturaleza mucho más introvertida y seguía con este complejo de inferioridad respecto a su esposa y escribió muy poco durante esos meses. Se retrajo cada vez más, mientras que Mary empezó a interesarse en hacer otros amigos en Pisa, formar parte de la sociedad de la ciudad. El distanciamiento entre ellos era cada vez más grande. Entre el grupito que se había reunido alrededor de Byron estaban Edward y James Williams, que en realidad no estaban casados. Edward era un oficial de infantería retirado que había conocido a un primo lejano de Percy en el ejército y como tenía la ambición de ser poeta se hizo invitar por medio de ese primo a esta corte literaria de Pisa. Su esposa, Jane, en realidad estaba casada con otro oficial, pero según Jane su marido la maltrataba y por eso se escapó con Edward. No muy distinto a lo que hicieron Percy y Mary en realidad.
Los William y los Shelley se hicieron muy amigos, de hecho, pero Percy por ahí era brutalmente honesto en las correcciones de los escritos de Edward, y por esa misma época Mary se quedó embarazada de nuevo. En la mitad de 1822, Allegra, la hija de Clary Byron, contrajo tifus. Byron la había dejado en un convento que solían ser también escuelas de internado, y a pesar de que Claire le había rogado por carta que la dejara visitarla, verla de nuevo, Byron nunca le contestó ni le dio permiso. Allegra murió con tan solo 5 años. Ni Byron ni Teresa se molestaron en visitarlo, y los Shelley, al enterarse, tuvieron miedo que Claire reaccionara mal, así que se la llevaron a Lerici, lejos de Byron, y solamente le informaron de la muerte 2 semanas después de que ocurriera. Claire quedó devastada y le escribió una carta a Byron recriminándolo y acusándolo de haber abandonado y matado a su hija. Byron le reenvió la carta a Percy, que dijo que no, por supuesto, Byron no había tenido la culpa, nadie lo estaba culpando, nadie puede predecir estas cosas. Percy y Mary básicamente estaban viendo la generosidad de Byron en ese momento, así que obviamente no podían ir a decirle, sí, che, vos mataste a nuestra sobrina. El cuerpo de Allegra fue replateado en Inglaterra y, como era hija ilegítima, la enterraron en una tumba sin lápida. A Claire lo único que le quedó de ella fue un retrato en miniatura y un mechón de su pelo. Mientras tanto, el quinto embarazo de Mary estaba resultando complicado, y Percy, como buen marido que quiere apoyar a su mujer, le empezó a escribir poemas de amor a Jane Williams. No sabemos si pasó de eso, si Jane lo alentó, le correspondió años después, como que Jane como que diría que sí, ¿no? Sabemos que Edward y Mary tuvieron una conversación al respecto en la que Mary básicamente se encogió de hombros y le dijo, sí, a Percy le gustan las mujeres que no puede tener. Tipo, la mejor forma de hacer que se calme es ignorándolo. Así que Edward y Percy siguieron siendo amigos, y de hecho fue Edward el que convenció a Percy de que se iniciara en el pasatiempo de la navegación. A Percy le fascinaba el agua como imagen literaria. Muchas de sus pesadillas y visiones tenían que ver con inundaciones y ahogamientos, y de hecho estaba convencido de que iba a morir de esa forma, a pesar de lo cual nunca aprendió a nadar. Pero igual se compró un bote, por joder, para ver qué pasaba. En junio de 1822, Mary sufrió un aborto espontáneo que casi la mata. Perdió la conciencia, estuvo a punto de sangrarse y solo sobrevivió gracias a la ayuda de Claire y Jane. Y por supuesto, la pérdida de otro bebé la volvió a sumir en la depresión. Y en vez de mostrarse compasivo y empático, Percy estaba irritado y le escribió una carta a un amigo quejándose lo difícil que era tener una esposa que no le daba bolilla, que siempre estaba triste, porque estaba sumido en la depresión, porque se habían muerto 4 hijos en menos de 6 años. Por supuesto, eso para Percy era muy difícil de comprender, así que siguió prestándole demasiada atención a Jane Williams. También dejó sola a Mary en Lerici porque él, Byron y Leigh Hunt habían decidido empezar un periódico. Así que Percy estaba pasando mucho tiempo en Pisa, mientras que Mary le rogaba que viniera a acompañarla o se la llevara a Pisa con él. Así que al fin, Percy se reunió con Edward Williams en Livorno y los dos abordaron su bote a vela, el Don Juan, junto con un asistente, un muchacho llamado Charles Vivian. La intención era navegar hasta Lerici, lo cual era un viaje de unas pocas horas, pero al poco tiempo de salir del muelle se desató una tormenta terrible. En un principio Mary y Jane no se preocuparon. Sabían que la intención de sus esposos era navegar de regreso, pero no sabían exactamente qué día podrían tranquilamente haber partido el día después de la tormenta. Pero después de 2 o 3 días empezaron a preguntarse si alguien los había visto o había tenido noticias de ellos. Se fueron a Pisa a preguntarle a Byron y a Hunt, pero ninguno sabía qué había ocurrido. Finalmente, Daniel Roberts, el encargado del muelle del que había partido el Don Juan, describió a Edward Trelawney que habían encontrado 2 cuerpos en la playa de Villarreyo. Había pasado una semana desde la tormenta y los cuerpos estaban en el estado que se pueden imaginar que está un cuerpo después de una semana en el mar. Trelawney solamente los pudo identificar por sus ropas y su calzado y por un libro de poemas de Keats que Percy había llevado con él en el bolsillo. De acuerdo a las leyes italianas de cuarentena, porque en ese momento estaban pasando por una epidemia de cólera, los cuerpos tuvieron que ser enterrados en la misma playa donde los habían encontrado. Un mes después, como ya les conté, Trelawney, Byron y Hunt regresaron a la playa para cremar los restos de sus amigos. Primero quemaron a Edward y después al día siguiente a Percy. Su corazón apareció calcificado, posiblemente gracias a un ataque de tuberculosis que había sufrido antes, pero otras versiones especulan que en realidad era su hígado. En cualquier caso, Trelawney le entregó el órgano a Hunt, quien se rehusó completamente a entregárselo a Mary. Y el motivo es porque Mary no tuvo una reacción excesiva a las noticias de la muerte de su esposo. Se lo tomó casi con estoicismo, no se largó a llorar,
Y en realidad lo que pasaba es que Mary estaba tan sumida en su depresión y en su duelo que estaba prácticamente catatónica. Pero a sus amigos les pareció que reaccionó con indiferencia. Y no ayudó que Jane, en los meses y años que siguieron, se dedicó a esparcir rumores que Mary había sido una esposa malísima para Percy durante las últimas semanas de su vida y que ella, Jane, era quien realmente le había traído alegría e inspiración. ¡Qué arpía de mierda que resultó ser! Con la muerte de Percy Edward, el grupo literario de Pisa se desintegró. Jane se volvió a Londres y Claire se reunió con su hermano Charles en Viena para empezar a trabajar de institutriz para una familia austriaca y después para un conde ruso. Byron y Leigh Hunt, con sus respectivas mujeres, se marcharon a Génova y Mary, en un principio, fue con ellos porque no quería quedarse sola y porque Byron había prometido interceder por ella para que Sir Timothy, el padre de Percy, les pasara una pensión a ella y a Percy Jr. Leigh Hunt la trató con muchísima indiferencia y desprecio durante este tiempo, negándose a entregarle el corazón de Percy, por lo que Mary se negó a dejar que lo ayudara cuando empezó a recolectar todos los escritos y las cartas de su esposo. Era como si los dos estuvieran disputándose quién iba a ser el guardián de la memoria de Percy Shelley. Al final, Mary decidió volverse a Inglaterra en 1823, pero antes de irse, Hunt y ella tuvieron una larga charla en la que Hunt por fin entendió la profundidad de la tristeza de Mary y le devolvió el corazón de Percy. Pero después, cuando Byron quiso pagarle el pasaje a Mary de vuelta a Inglaterra por medio de Hunt, se quedó con esa plata. Se la quedó, nunca se la entregó. A estos amigos mejor perderlos que encontrarlos, o sea. Sir Timothy accedió a pagarle una mísera pensión de 200 libras al año, así que Mary tenía que empezar a buscarse trabajo. Fue una suerte entonces que su padre le vendiera los derechos de Frankenstein a una compañía teatral que adaptó la novela a una obra de teatro que fue muy bien recibida, lo que volvió a despertar el interés por el trabajo literario de Mary. Así que Mary se dedicó a editar los poemas de su esposo y a escribir sus propias obras, entre ellas la novela El último hombre, una de las primeras obras distópicas posapocalípticas. Así que Mary fue pionera no de uno, sino de dos géneros literarios. También se mantuvo fiel a los principios feministas de su madre, apoyando a otras viudas y madres de hijos ilegítimos, e incluso ayudó a una pareja de lesbianas que se fugó a la Francia. Aliada. Tuvo coqueteos y amistades cercanas con otros hombres, pero no volvió a casarse, ocupada como estaba con el bienestar de su hijo. Percy Florence creció, heredó el título y la fortuna de su abuelo y se casó con una mujer llamada Jane Gibson, a quien Mary trató como si fuera su propia hija y quien fue luego la encargada de mantener vivo el legado de los Shelley. Mary murió en 1851, a los 53, después de pasar muchos años aquejada por intensos dolores de cabeza a causa de un tumor cerebral. Un año después de su muerte, Percy Florence y su esposa abrieron el escritorio de Mary y encontraron sus diarios, una cajita que guardaba mechones de los cabellos de sus hijos muertos y el corazón de Percy by G. Shelley envuelto en una copia de su poema Adonais. Tremendo culebrón la vida de esta gente. La mayoría de la información que presenté en este video viene del libro Young Romantics de Diana Hay, que además de las vidas de Percy y Mary, presenta una historia detallada de las vidas de todo este círculo literario de poetas y escritores románticos del que formaban parte. Si les gustó, dejen un like, dejen un comentario, suscríbanse, gracias por venir y nos vemos en la próxima.